Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Ringworld, la nuestra pequeña colonia fresquita. Seguiremos avanzando, por supuesto, en el día de hoy, pero antes de nada, una cosa que habéis dicho por comentarios muy importantes, que los animaletes están comiendo los brotes tiernos del huerto. ¿Y qué quieres que te diga? No. O sea, por ejemplo, que entren a comer a la cocina me parece bien, que coman un poquito de la comida hecha incluso me parece guay. Aunque las ovejas me gustan muy poco, sinceramente. Pero que se coman los brotes tiernos, pues eso sí que ya eso es sentencia de muerte. En comentarios habéis dicho otra cosa, me parece interesante. Aquí es el peor sitio para ponerlo. Vamos a quitar, de hecho, esto de aquí, vamos a encajar ahí la radio, ¿vale? ¿Por qué? Pues precisamente porque si... Aquí va nuestro huerto hidropónico. Vamos a proponerlo enseguida. Aquí era la zona del comedor y una zona para hacer fiestas, un poquito de ocio, en fin, la zona de esparcimiento. Entonces, si ponemos aquí la consola de comunicaciones y un taller, ya tenemos una zona entre medias, que es una marranada. Con lo cual lo que haremos será seguramente la cocina por este sector, con una apertura directa hacia la zona del comedor. Y aquí un gran almacén o algo así. Y esta zona de aquí será un almacén más grande todavía, que de hecho teniendo la montaña es muy fácil expandirse hasta allí abajo. Y pondremos la antenica para vender movidas, ¿vale? Yo creo que sí. Me parece lo mejor, sinceramente. Por cierto, en trabajo, Norman, te quito esto y esto y te pones primero a limpiar y luego a mover cosas, ¿vale? Porque si tenemos una base que está sucia, va a ser una... Se van a quejar todo el rato y no queremos eso. También podemos ampliar un poquito la zona esta de techo, de hecho, para ¿vale? Para que esté cubierta y no se cubra de nieve, aunque, bueno, pues tampoco va a ser una gran mejora, pero algo mejorará y eso nos gusta. Y esto podemos incluso ampliarlo para acá, que de hecho, por ejemplo, más de hecho, este cable fuera de aquí, este cable aquí ya no pinta nada. Y este de aquí se va a mover por la parte superior, que es esta y esta. Espera de primo, que para acá y para acá, ¿vale? Y en cuanto a la ampliación de esta zona de aquí del centro, pese a que es un área muy amplia, de hecho tenemos dos huecos y es quizá demasiado ancho para movernos por ahí, pero me gustaría cerrarlo pues por aquí también. Así nos evitamos poner esa zona de suelo, por ejemplo. Esa y esa. Y aquí ponemos otra puerta de acero más, ¿vale? Y el calorcito de esta máquina no vamos a tirarlo al comedor. Aquí ponemos una, pues unas estufas, unos calefactores seguramente. Este calorcito va a ir hacia aquí, que es el donde va a estar el huerto hidropónico, ¿de acuerdo? Esa va siendo un poco la idea, más o menos. Vamos a hacer el tiempo, esto está más o menos programado, esta gente deberían ser capaces de trabajar muy bien. Norman limpia la cocina, que siempre es bueno para cocinar, perfecto. Y dejar donde andamos, vale, hemos ido por un poco de acero para hacer unas cosas por ahí, unos asuntos, ¿verdad? La lamparita aquella. Vale, Han, me gustaría un montón. Va a descansar ya, tiene sueño. Bueno, es normal, ¿vale? Pero cuando se levante, que deconstruya esto, construya esto para fabricar los bloques más rápidos y hacemos la consola de comunicaciones, a ver si le podemos comprar a Norman una manica, estaría genial. La foca está cazando a la oveja. ¿Sabes lo que te digo? Me gusta mucho la oveja porque va a dar ropas de mucha calidad, eso es cierto, ¿vale? Lo que no me gusta tanto es que nosotros podemos sembrar, por ejemplo, hilo diablo tranquilamente, o algodón también, y no nos haría tanta falta. La foca va a tener difícil para cazar a la oveja, porque la oveja va a salir por aquí de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo va a estar dentro de casa. Y aunque es cierto que están a puntito de tirar la lana, que están como al 99%, 100% ya, de hecho, la oveja va a venir a por ella, la oveja se mete en casa y cero problemas. Va a estar un poco como traqueándola y todo eso todo el rato. En trabajos de animalitos tenemos a lagarto, con lo cual se encargará de ella. Podemos, de hecho, ¿por qué no? Mira, vamos a hacer una cosa más. Reducir el área. El área de animalicos, no salgáis ahí fuera porque hay una foca loca. Y total, que se vaya del mapa. No nos sirve para nada. Teniendo el huerto, o sea, no la matamos básicamente, no porque no podamos, que se puede. Sabemos además que entre una oveja, o sea, entre una foca y una oveja, gana la oveja. Pero no quiero gastar balas, ni quiero liarme con Norman a pegarme por ahí, que sería un poco un desastre. Hart, en cuanto se levante, vamos a poner a hacer el mueblecito este para trabajar más rápidos. De hecho, Hart, levántate pronto. Y menos volcánico, si no tengo claro. Vale, todo esto techado, perfecto. Un poco más de agilidad para movernos. Venga, vamos, vamos, vamos. Y aquí, pues también habéis dicho por comentarios de poner una lámpara para que caminar a través de este bloque sea un poquito más rápido. Lo que vamos a hacer pronto va a ser abrir un hueco de aquí para arriba. Seguramente ampliemos esto incluso un poquito para que sea una zona mucho más accesible, no únicamente por la parte de arriba, sino también por aquí debajo. Sí. Lo veo. Bien, lagarto, hemos hecho... Madre mía, eso es. Le da un 6% de velocidad, que no es mucho. Pero no es mucho si haces un bloque. Si te pones a hacer 100 bloques, pues ahí ya, quieras que no, ahí se nota. Vale, perfecto. Lagarto, vamos, estamos colaborando ahora sí, como Dios manda. Eso es, no es tan difícil. Esta lamparita podemos moverla de sitio, creo que dijimos de moverla de sitio, y esta construirla. Bien, pues están trabajando. Harán esto, yo creo, bastante rápido. Taupes, ¿dónde andamos? Que no te veo. Hacer bloques, ¿verdad? Ahí te he visto. Además los hace súper rápido. Muy bien. Norman, ¿qué tal? Un poquito de comida, para allí y para acá. Vale, sin problema. Bueno, pues es cuestión de esperar esto un poco, a que lo vayan haciendo sin ninguna prisa, pero que lo vayan haciendo. Norman, ¿dónde andas?
por ahí moviendo cosas, limpiando suciedad. Tráete por aquí, por ejemplo, unas pocas piedras, ¿vale? Que podamos ir fabricando, porque el proyecto principal es el de pizarra. Y si cerramos este muro por aquí, pues ya tenemos el comedor bien acotado. Esto de aquí, por cierto, vamos a poner también de suelo que se pueda pisar, que sea bonito de pisar, más o menos, y este de aquí, más de lo mismo. Y para la zona baja, seguramente copemos el suelo, ponemos baldosas de pizarra, cerramos todo esto, y en el futuro, de hecho, todo esto en plan cubierto, ¿vale? Para que sea un área donde podamos circular nosotros con una velocidad, bueno, pues como mandan los canones. Norman va limpiándolo todo, va a pasarse el día quizá limpiando al final si te descuidas, ¿eh? Mira, Norman, pues como ha limpiado muy bien, ponte a mover cosas ahora si te parece, ¿vale? Va a ir a por acero, va a ir para aquí, para allí, dando vueltas. Ahí tenemos esa primera lana, 19 de lana. Hombre, pues yo qué sé. Que hacemos una chaqueta cada muchísimos días. No compensa demasiado, sinceramente. No está mal, ¿vale? No me parece mal, pero no es una cosa que digas, madre mía, nos va a dar la vida. Esto es pizarra, por cierto, no es granito, Norman. ¿Qué vas a hacer? Granito vertedero, no. Llévate, por ejemplo, un poquito de pizarra de aquí, me interesa más, Norman, ¿vale? Para que haya algún bloque extra, que yo creo que con eso y un poquito más lo rematamos casi, casi seguro. ¿De acuerdo? Venga, el lío. Vamos a dejar, de hecho, un trocito sin construir, que va a ser este. Vamos a cancelarlo para que el calor vaya saliendo también, que nos cuesta muy poco poner una rejilla y tener la posibilidad de, en el futuro, variar el flujo del calor que genera este... Ay, no digo generador geotérmico, eso es. Vale, ¿tenemos esto de construido? No. Hart, ¿dónde andas? ¿Te has ido a dormir otra vez? No, está por aquí comiendo comida sencilla. Pues lo siguiente, por favor, esto, porfa. Quítatelo de encima. Construimos la radio porque no tenemos aliados en el mapa, eso es cierto. No nos habla ya ni Dios. Quizá porque nos comimos a sus primos. Pues no lo sé. Tiene, a lo mejor tiene pinta, yo qué sé. Se puede llegar a entender, ¿no? Sí, comimos gente, ya lo siento. Pero me gustaría, de hecho, aliados, no, en el mapa no tenemos. Tenemos a los del Imperio que son neutrales, que ya bastante me parece, sinceramente. Viajeros desamparados. No. Tres refugiados desesperados se están acercando. Su líder se llama Kazuya. ¿Ah? Dicen que las plagas en sus cosechas lo estaban matando de hambre en su pueblo. Y Kazuya te pide permiso para quedarse en fresquito durante 11 días. Y así poder descansar y regruparse. Si lo haces felices, igual se quedan, igual nos traicionan y nos matan. Fuera. No os quiero. Largo de aquí. Si no sabéis sembrar, aprendéis. Unos osos polares que van migrando por el mapa. Mira qué majos. Bonicos. Os comeríamos, pero es que gastamos balas. Ya sabéis. Me gustaría un montón matarlos, ¿eh? Porque las pieles son la leche. Pero claro, creo que a Hart le quedan 8 balas o algo así. Pues ponte a gastarlas aquí con los animalejos estos. Gastamos todas las balas y estamos en la puré. Mal humor porque tiene mucho hambre, Taupes. Taupes, ¿y por qué no has comido? Porque no había comida. Sí que había comida, había 7 comidas. ¿Por qué no comes? No lo sé. Se me olvidó. Dios. A ver, está un poquito mal de la olla ya, ¿eh? A ver, lo de atrapado en interiores lo entiendo, ¿vale? Me parece una cosa razonable. Nos hemos convertido en seres un poquito bunkerianos, quizá. Estamos aquí que no salimos ni a sol ni a sombra, pero yo qué sé, nos hace falta también por otra parte. ¿Qué es lo malo? Que si Taupes no fabrica bloques, Norman tendrá que venir el hombre y ponerse a hacerlo, ¿eh? Claro, qué remedio. Con su manica solo que tiene, pero en fin, más vale fabricarlos despacio que no fabricarlos en absoluto, sinceramente. Vamos, Norman, vamos al lío. Eclipse. Es curioso porque cuando hay un eclipse sube la cantidad de luz, porque en realidad estamos en penumbra, como sabéis, toda esta porción del año. Pero bueno, ya estamos en primavera prácticamente. No, de hecho hemos entrado en primavera, la temperatura es muy baja porque tenemos el invierno volcánico que se nos suma, ¿vale? Pero no me preocupa mucho, estamos dentro de casita, estamos a gusto aquí y no es un problema serio. Norman descansa, ¿vale? Vamos teniendo luz por toda la base, lo cual me parece un auténtico logro ya, sinceramente. Dios, qué ganas tenía de ver esto iluminado, por favor, por favor. Vamos a mover esto de aquí, de todas formas, un par de celditas para arriba. De hecho, vamos a colocarlas todas en la zona media para poder poner aquí una mesa hermosa, hermosota, gigante, que puedan comer ahí, seguramente. Y la cocina pronto para acá. Y la nevera para acá. Yo creo que sí, nos da para todo, ¿eh? Vale, construido esto, nos faltan unos poquitos bloques para rematar eso de ahí abajo. Esto es pizarra, con lo cual, en Norman, en cuanto se levante y se ponga a fabricar unos bloquecitos, pues deberíamos estar más o menos listos. Norman, arriba, vamos, venga, desayuna y a trabajar, amigo. Desayunamos y listos, al lío. He visto por moverse gente, vale. Hart moviendo un poquito de acero para la puerta. No, transpórtate bien de acero, por favor. Y la gata cuando venga que se lleve un poquito más. Para la consola de comunicaciones te lo llevas todo también. Transportando acero, vamos. Llévate todo lo que puedas. ¿Cuánto llevamos? 75, maravilloso. Muy bien, Hart, llevamos además 75 más. Eso queremos. Y esto se hace ya mismo, lo dejamos listo y ya tenemos por lo menos comunicación con el mundo exterior. Norman, dan un poquito los bloques más, los guarda en el depósito. No es lo mejor, en el depósito no, en el almacén, porque me gustaría que los dejases en el suelo siempre. Que te va la vida en ir y venir, píllame un bloque, móvemelo, tíralo para acá, tíralo para allá. Vale, radio hecha, por fin. Hablaron acerca del vínculo entre religión y la realidad. Ajá, intercambiaron palabras sobre vistiendo trapos. Bueno, se están empezando a quejar un poquito por eso. La lana no está mal. ¿Cuánto tenemos ahora? Unos 45. Bueno, 45.
Con eso algo hacemos, ¿eh? No es suficiente, vamos, ni de broma, pero algo es, no está mal. Menos 19 grados aquí dentro. Vale, otra cosa que decís por comentarios, que tenéis muchísima razón, y cuando la tenéis, pues la tenéis y ya está, es que necesitamos aquí un par de estufitas más para que esta zona esté bien calefactada, ¿vale? Si no va a ser un desastre, no va a funcionar eso. Y el cable eléctrico por la parte superior ya, este de aquí abajo, ya lo podemos eliminar, de hecho. Vamos a seleccionar de construir, no desde aquí, vamos a hacerlo desde aquí, y todo esto va para afuera también, ¿vale? Y este de aquí incluso se va. Taupes se recuperó. Riesgo colapso de Taupes. A ver, Taupes, pero en cuanto comas yo creo que se te pasa, ¿verdad? Porque tienes un montón de... Es que no he comido en un montón de días. Es que la comida está ahí. Ya, pero es que como me mareas con cosas... ¿Y qué hacemos, Taupes? ¿Qué quieres que te cuente? Hay que apechugar y ya está. Bien, Hard. Con dos estufas ahí vamos a seguir pasando frío seguro, ya te lo digo. Menos 28, menos 29, menos 12 aquí dentro, ¿sabes? Madre mía. Y aquí menos 12, bueno, está más o menos compartido por la rejilla, pero siempre hay un pequeño déficit en ese flujo de temperatura, ¿vale? Menos 15 y subiendo. ¿Llegaremos a cuánto? Pues no vamos a llegar ni a cero. Vamos a quedarnos muy lejos de esos 0 grados que nos gustaría tener. Quizá tenemos que unificar toda la base, pero va a seguir siendo un montón de frío. Lo que me da miedo es que le estamos pegando un paro a la batería, cuando menos curioso ya. Va siendo una cosa curiosilla y habrá que llevar cuidado con eso. En cuanto al tema del mobiliario, pues una mesa de granito. ¿Cómo? Así, todo grande. Aquí encajada, por ejemplo. Y ponemos unos tabureticos de granito. Los tengo seteados porque los he elegido antes para comprobar si encajaban. Y los ponemos ahí. Eso sí, no me lo hagas ya. Primero lo primero, luego lo segundo, ¿vale, Hart? Que te veo venir. Que con el suelo damos más viajes que la leche. No se aclaran muchas veces y van ahí como, pues un pedacito de suelo. ¡Ay, la mesa ahora! Me apetece más hacer el muro de allí arriba. ¡Uy, un pedazo de suelo por aquí suelto! Y van súper locos, y eso no es plan. En cuanto a la zona esta de los contenedores hidropónicos, vamos a colocarlos maximizando el uso, que siempre es que se pierde una celdita, ¿vale? O sea, una celda se pierde. Vamos a hacerlo aquí, una pequeña, el típico seteo, y luego rellenamos en la zona media. Y con esto cubrimos todo el área, salvo 4 huequecitos que quedan libres. Me pasasteis el otro día un diseño, bueno, hace ya un tiempo, por Discord, para aprovechar al máximo el espacio, pero seguían quedando 4 huequecitos libres, con lo cual yo creo que así marcha ni tan mal. Lagarto construye, vamos, Lagarto, venga. Taupes a los bloques, socializándonos un poquito. Bien, recuperemos ahí la compostura, el humor sigue alto, quizá el que más triste está es Jackalope ahora mismo, porque ha pasado frío durmiendo. Te entiendo. Hombre, esta temperatura ya ha subido bastante, menos 2 graditos, con lo cual aquí tenemos una superior, entiendo. Oh, va a costar muchísimo. Van a faltar más de estas, Por cierto, me quedo la ahí. Ahí. Venga, por favor. Vale, terminó el eclipse y como terminó el eclipse, pues hay menos luz que antes. Cosas de Ringworld, no hay que juzgarlo. Sencillamente, pues ha sido así, ya está. Menos 12 grados porque esto está apagadísimo, claro, es normal. Hard, hacemos aquello. Ahí te he visto. Venga. Aportemos aquí un pelín de calor que va a ser bueno para estos cuartos de aquí. Porque si pasamos frío durmiendo no es muy grave, pero se nos va yendo la flapa. Y claro, pues no es... No me parece bien eso. Esta reserva, de hecho, lo que vamos a hacer va a ser ampliarla todo el ancho, porque aunque tenga un muro simple, tampoco nos va a afectar mucho. Menos 30, menos 33, menos 40, menos 6. Faltan aquí 2 estufas más para empezar a hablar de algo, ¿vale? Pero van a faltar muchas más. Hacer 83, nos costaban 75 más o menos, si no recuerdo mal. 50, componentes hay de sobra. Pues 4 estufas vamos a tener que tener ahí. ¿Es una zona demasiado amplia para nosotros? Lo es, sin duda. Pero mientras las baterías aguanten, por el espacio que no sea totalmente eléctrica, menos mal que estamos en el Ártico y no puede arder nada. ¿Veis? Menos mal, y está nevando además. Bueno, vamos amigos. Tiene que sonar, tiene que dar miedo, sinceramente. Norman recoge otro bloquecito más, se lo trae para acá. Norman siempre dispuesto, siempre listo para el tío, para trabajar. Ahí, a tope, que no falte. Ah, mira esta reserva, que estupidez de reserva. Esta de aquí la vamos a eliminar porque es una marranada. Un conejo muerto ahí dentro, soltando bilis en el suelo, no es la mejor cosa. Y esto vamos a ampliarlo un poquito. Y este, pues que se lo lleven de ahí también, por favor. Limpiadme la era un pelín, que está esto, que es un da como asquete. Esta reserva es donde guardamos un pelín de carne también, va a ir para afuera. Perfecto, comida hecha. ¿Cuántas tenemos exactamente? Una. Vale, hay que revisar el tema este. Esto está casi listo para ser cosechado ya. De hecho, ya lo tenemos ahí. Ya Jackalope, en cuanto se levante, lo hará. Colapso de Norman. ¿Qué te pasa, amigo mío? Privado de diversión. No entiendo muy bien por qué. Oscuridad sí que lo entiendo, ¿vale? Comió en una mesa. Le ha pillado haciendo un viaje para Cuenca y el tío pues no se ha sentado a comer. Pero deberías divertirte, Norman, yo creo, ¿eh? Se va a trabajar. A ver, ¿le obligamos a divertirse? Vamos a tener... Es de este tipo de personas que... Como no es capaz de divertirse, al final se le va la flapa. Vamos a tener que forzarle un par de horitas. Son las 7 de la tarde. Pues mira, de 6 a 7 juegas, ¿vale, Norman? Con el palico un ratico. Te sientas, te relajas, yo qué sé. Te queremos trabajando, pero te queremos sobre todo cuerdo, principalmente. ¿Vale, Norman? Un bloquecito lo hace muy lento, pero algo hace, no está mal, ¿eh? Mientras tanto, Taupes va haciendo otras cosas. Vale, Lagarto, nos hemos levantado de la cama.
A ver, un momento. ¿Se ha cambiado? No, me he equivocado yo, ¿verdad? Lagarto, lagarto, lagarto. El tema de la cima es para Jackaloo. Jackaloo, ¿dónde andamos? Aquí arriba. Levanta de trabajar, vamos. Venga, lío. Va a comer, ¿vale? Lo siguiente, cosechar. Ahí te he visto, ahí te he visto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, 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 vale. Venga, y Taupes a cocinar en cuanto pueda. Taupes, en cuanto se levante, cocina y ya tenemos comida otro día más. Las patatas están casi casi listas. Ya los animales han dejado de comerse nuestras cosas. Dios, privada diversión. Si estábamos a... ¿No se ha divertido en esas dos horas tampoco este tipo? No ha hecho ni caso, ¿no? Es porque ya no le interesa, ¿verdad? El palito. Es muy aburrido para él. Es siempre la misma cosa y dice yo, pues es que yo de jugar con el palico, esto está el nabo ya de jugar con el palico de las narices. 20 grados aquí, maravilloso, porque esto nos da también un poquito de calor. ¿Veis? Ha subido la temperatura en toda la base, porque comparten un muro bastante amplio. Y en esta zona exterior tenemos menos 19, menos 34, un colchoncito, no está nada mal. Necesitamos, eso sí, que esta gente relajen la raja un poco. Sinceramente, vamos a hacerlo de acero, de plata, de jade. No, habrá que hacerlo de granito, porque de acero no quiero yo. Es un material demasiado precioso en este mapa y no es la intención. Esto va para afuera, por cierto, y aquí tampoco quiero que me dejéis trozos de materiales que no sean ni granito ni pizarra, ¿vale? Si acaso aquí debajo, que hay de sobra. Vale, estupendo. Bueno, pues para que Norman se relaje un poco tenemos que hacer otro tipo de diversión. Porque es cierto que si siempre se divierten con la misma cosa, pues al final acaban súper hartos y tampoco queremos eso, ¿vale? ¿Qué tal, lagarto? Moviendo unos bloquecitos, estupendo, maravilloso. Taupes fabricando más bloques, ahí te he visto. Vale, Taupes. La sigue trayendo la reserva, qué tontería, no lo he puesto yo esto bien, por cierto. En el suelo, en el suelo, en el suelo, que haces un montón de viajes súper absurdo por mi culpa, Taupes. Venga, vamos al lío. Su poquito más de bloques. Claro, ahora tenemos que venir, recogerlo, plantearlo. Estamos haciendo un poco el tolai, sinceramente. Esta puerta se mantenga abierta, que ya no tiene problema por mantenerse abierta de continuo. Y tenemos incluso aquí para hacer una pequeña celdita. Enfermedad animal, gripe de la oveja. Vale, lo que quiero con las ovejas y los animalitos es que no los tratemos con medicina de ningún tipo, porque no tenemos tampoco tanta, sinceramente. Medicina herbal, no, sin medicina. Tratamiento médico sí, pero sin medicina. ¿De acuerdo? Es un animalito. Superan las infecciones mucho mejor que los colonos, con lo cual no debería pasar nada grave. Espero, quiero, vamos a verlo. Lagarto, ahí estamos, lagarto, no estamos rematando esto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esta copia construimos, pizarra hasta abajo. ¿Está construido aquí ya? ¿Está propuesto? Creo que sí. Es baldosa, ya es baldosa. Ah, vale, vale, estupendo. Bien, vale, vamos avanzando. Más bloques. Aurora. Bueno, siempre gusta una aurora boreal. Lo que pasa es que también están encerrados en casa y apenas ven la calle. Entonces, por ejemplo, Taupe seguro penaliza por estar dentro de casa. Claustrofobia. Vente aquí un ratito, mira. La aurora boreal. Ahora cómo se te pasa. Flipo. Es que la aurora siempre gusta, Taupe. ¿A que sí? Corre para adentro. ¡Al trabajo! Vuelve y agacha el lomo. Seguimos trabajando, que hay un montón de cosas por hacer. Vale, ya tenemos esto hecho. Vamos a hacer que lo siguiente. Me gustaría tener una pequeña tele para relajarnos y verla y tal. Pero lo que sí que tenemos para ir haciendo ahora mismo son unos sillones de cuero de persona. ¿A qué no parece una mala idea? Yo creo que no. Vamos a poner esto por aquí y haremos una mesita como una especie de zona de chill out para sentarse a echar un cafetillo o algo así, ¿vale? ¿Cuántos somos? ¿Cinco? Pues cuatro. Vamos a cancelar uno, por ejemplo. Vamos, de hecho, espérate un momentito. Somos cinco, correcto. Cancélame este, vamos a colocar este, por ejemplo, por aquí. Y luego en el futuro ya lo moveremos para poner la tele. Pero es que sentarse en un sillón es cómodo y es agradable. Asalto de los Gazuela, hombre, ¿qué tal? ¿Cuánta gente? Uy, pues son unos pocos, madre mía, ya salía la madeja. ¿Se ha liado la madeja cuánto exactamente? Taupes, ¿no me ha recogido el arma? No te lo he dicho. Uy, perdóname, pero esto es un fail bastante gordo mío. Fuérzate a vestir con eso y fuérzate a vestir con esto, ¿vale? Y tú lagarto tampoco llevas arma. Sí, llevas arma. Ya que uno puede llevar, Hart lleva su arma y Northman no lleva arma porque soy muy tolai. Bueno, pues nada, equipate con un cuchillito normal y vamos tirando, ¿vale? Equipar cuchillo. Venga, vamos al lío. Amigos, animalitos dentro de casa. Correcto. Área 1. El huerto dentro de casa, vale. Y nuestros colonos en el área 1, todo el mundo. Vamos a ver cómo lidiamos con esto. Habrá que asomarse un poquito por aquí, un poquito por allá y ver cómo nos encargamos de esta historia, porque no tengo muy claro. Norman. Que te veo, primo. Regalando pistola automática, Taupes, ahí te tengo. Vale, perfecto. Reclutación de todos los reclutables. Vámonos para acá. Taupes, estás ahí, maravilloso. Me gusta que estés ahí. Ponte aquí. Vente para acá, Hart, ¿dónde andamos? Que no te veo. Aquí, Hart, vente aquí detrás. Corriendo. Nos faltan las trampas. Norman, vente aquí detrás, mantén esa puerta abierta. Y tú, lagarto, vente hacia aquí delante. Vámonos. Venga, vamos a colocarnos todos, Taupes lleva un escudo, lleva una pistola. No es lo más inteligente, también te lo digo.
aunque se puede defender incluso cuando vengan a por ella, ¿eh? Vale, vamos a irnos asomando poquito a poco. Topes, ponte aquí detrás de la puerta, empieza a repartir leña. Hay que asomarse y meterse para adentro todo el rato sin parar, ¿eh? O sea, tenemos que hacer un baile continuo para que no se nos lea la bandeja mucho. Pero Taupes y Har van a poder disparar muy fuertemente. Está oscuras todo, ¿eh? Vale, genial. Tira para adentro, Har. O que pase, que pase, que pase. ¡Vente, Mason! Mason, ¿quieres guerra? ¡Es gratis! Ahí está. Y Har se esconde y sale Nordman y dice... ¡Tch, tch! ¡Tú! ¡Ay, me cago en! Mason, ¿cómo eres tú de cuerpo a cuerpo? No, no da miedo, pero tampoco da risa, ¿sabes lo que te digo? Ya le mató un tiro a Taupes. No me extraña. Vale, vamos para adentro. Corre, corre, Taupes. Enciérrate ahí. Vale, perfecto. Lagarto está aquí escondida. Ahora vamos a ir asomándonos con unos y con otros. Ir aquí. Vale, Hart. Ahí nos hemos quedado un poco en un punto ciego. Vente aquí detrás, Hart. Ahora cuando puedas, ¿vale? ¡Uy! Cambian el foco, que da miedo de rápido. Vale, vale. Tira para arriba, Lagarto. Entra, entra, entra. Norman, vente para acá, Norman. Lagarto, corre para arriba. Vale, Hart, párate ahí. Bien, bien. Vamos, vamos a darle. Norman, me cago en la mar salada. ¿Qué me haces, tipo? Pues, por cierto, ¿tú qué tal estás de salud? Nada, es un tirillo que le ha pegado en el chaleco antibalas. Ningún tipo de problema. Norman, por favor, por Dios te lo pido. Es por arriba, no por abajo. Hart, no dispares así. O sí. De más cerca sí que disparamos, que le damos seguro al otro, al malo. Norman, mátame a ese, por favor. Lagarto, aparta un poco. Vente para acá. Muy bien, Sammy ya ha caído. Sammy ya le hemos calentado el lomo. Perfecto, Lagarto, tú no llevas heridas sangrantes tampoco, no, es una contusión, solamente un golpecito. Normalmente aquí debajo, vale, y tu Har, vende aquí también. Taupes, nos asomamos otra vez, venga, vamos ahí, salimos y entramos. Tony ya ha roto ya la nevera, pero tiene muchas puertas hasta que llega a nosotros. Y Jackalup, pues que se quede por aquí cerquita, por si acaso, vente, mira, coge a Sammy. Hola, Sammy, ¿qué tal? ¿Tú quién eres? Eres un personajazo, me encantaría tenerte con nosotros, pero te mereces morir por, yo qué sé, porque vino a matarnos. Despísteme la que vamos a darle matarile a esa Jackalup. Que no se pierdan las ropas. Taupes, asómate, una asomadilla ahí y un tirillo a Fox, ¿vale? No llegamos desde tan lejos. Vale, correcto, no hay problema. Lagarto, asómate tú. Están muy... ¡Ostras! ¡Cuidado, cuidado! Taupes, aquí, que ese ya te está apuntando con Babs, ya está apuntando con su rifle. Vale, Lagarto. Un tirillo a Fox, otro. Hart, nos asomamos un poco aquí. Vale, Lagarto, para adentro. Va a tener que ser así, todo el rato. Vale, Hart ha calentado ahí el domo a uno. Está recargando, ¿cierto? Creo que el mayor de quién. De... Jackalup. No soporta el estrés. Corre, enciérrate ahí dentro, por lo menos. Que no te salgas a la calle. Vale, Hart, vente para atrás. Tú vente aquí arriba. Ir aquí. Vale, y Norman lo ponemos ahí. No podemos porque hay una piedra. Pero vale, ya me entendéis. Aquí. Taupes, estás ahí escondido y Lagarto también. Vale, perfecto. Esto es un ir y venir. Vale, Norman, dale Mason. Métele fuerte y flojo a Mason. Lagarto, nos asomamos. Taupes, nos asomamos un pelín más también, ¿eh? Venga, vamos. Ojo, cuidado, ¿eh? Por lo menos nos llevamos el foco del otro. No está mal. Hart. Yo creo que aquí debajo, corre aquí. Vale, Lagarto está ahí. Taupes, tú te escondes aquí detrás. Y Lagarto que dispare, ¿vale? Muy bien. A ver, normal, está recibiendo fuerte y flojo. Es normal, alguien tiene que recibir, quiero decir. En cuanto. No. Buah, es que Tony con las escopetas automáticas me da un miedo que flipas. Dispara, Hart. Lo suyo era disparar. Ya, pero es que me has sacado muy cerca. Rapela. Ya, lo siento. Además, yo soy Taupes, no soy quien crees que eres. Idiota. Están huyendo. Sí. Los cojones. Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no vayas a ninguna parte. Tony, ¿qué te vas? ¿Qué te entra la prisa ahora o qué? Tienes prisa ahora. Norman estará intacto. Míralo. Sí que es un crack este hombre. Te arrancaré la pierna y te mataré con ella. Ey, eso me gusta, Hard. Me gusta así, que seamos duros. Tony, hostia, le ha rebotado el tiro, ¿eh? Vale, Norman, caza a Babs, que no se vaya a ninguna parte. Taupes, vente para acá también. Hart no va a llegar a... Mira, Tony, pues tiene una armadura potente el tipo, ¿eh? No llegamos a encajarle un tiro por muy poquito. Una lástima. Tony, cuéntalo a los tuyos lo que hacemos con la gentuza como tú. Hijo de... Muy bien. Pues oye, ni tan mal unas personas, muy bien, y sus equipos y sus cosis. Me gusta. Personajes interesantes. Me dan igual, la verdad. Visto, o sea, ya venimos de una serie de cosas que es que ya da lo mismo todo. A ver, el otro está muerto, el otro que veo como dos personitas por aquí. Varón, desnuda. Vale, todo el mundo, listo. Muy bien. Ni tan mal. Ya creo que voy a dormir. Duerme, Jackalup, que se te va a ir la flapa y no queremos. Taupes, ¿dónde andas? Tú no llevas daño tampoco grave. Desvísteme a esta. Norman, desvísteme a este otro. Desvestir. Vale, y Hart, desvísteme al otro que queda por ahí. Desvestir al otro. Se va por Norman. Aquí a Mason. Vamos, quitamos su ropa, se la recogemos y todo para nosotros.
que no hubiesen venido, que no los hemos inventado para nada. Quieren venir a matarnos, pero claro, se les da fatal a estos pobrecitos. Vale, ¿los matamos o los dejamos morir? Déjalos morir, ¿no? ¿A quién le importa, Rapela? Y yo, pues sí, pues es verdad. ¿Llevamos balas? Hombre, esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Taupes. Tratando taupes. Primero, por favor, recoge esto, ¿vale? Equipar. Y lo siguiente, esto. Eso sí, porque es muy buena munición. Hubiésemos dado mucho daño. De hecho, espérate, porque aquí hay un rifle excelente. Y el que tú tienes es un poco así como... ñe, ¿sabes? Este de ahí. Ahí sí. Esto es otra cosa. Claro que sí. Vale, calibre 12 para la escopeta. Bien, habrá que recoger todo el material este. A ver si se mueren rápido, más o menos. ¿Cuántos cuerpos son en total, por cierto? 1, 2, 3, 4 cuerpos, ¿verdad? Pues eso, pasarán por la picadora. Y haremos aquí que sí 1, que sí 2, que sí 3 y que sí 4. Y ya está. Y así va todo en Ringworld. Ya sabéis cómo va esta serie. No hacemos prisioneros. No se lo merecen ningún tipo de trato de favor. O sea, muerte y muerte y muerte y destrucción. Y al carajo todos, no hay problema. Estamos para eso, básicamente. Su poquito de pie, vamos a hacer unos sofás con un cuero de humano buenísimo, recién traído, recién importado, de hecho. Mira, cuero de importación, maravilloso. ¿Qué tenemos que recoger aquí? ¿Veo armas? No veo armas. Está todo... Mira, esta escopeta. No está nada mal, ¿eh? ¿Cuánta munición tenemos? 12 únicamente. No, 37. ¡Puf! ¡Puf, puf, puf! ¿Qué me estás contando? Equipar. Recoger y recoger, ya te lo digo, vamos. Esto va a ser por la noche del día, ya verás. Su poquito de munición, ha ido a recoger la otra ya sola, no está mal. Hay munición de varios tipos, con lo cual tenemos armas de corto alcance, de largo alcance. Tenemos el revólver que no queda mucha munición, con lo cual pronto quizá haya que cambiar por otra. Pero me importa súper poco, o sea, esta es normal, de hecho. Está un poquito hecha unos zorros, tampoco es una gran pistola, sinceramente. Pero bueno, por cierto, lagarto, deberíamos recargar, yo creo, ¿verdad? Puesta zorrera, venga, unas postas, me parece bien, a ver qué pasa. Tope, recargamos también. Traspasa armaduras. Dale, suena que te cagas. Y este también que esté recargado, por cierto, ¿vale? Muy bien, a ver si ha escuchado. Estupendo, estamos construyendo ahí bien hard los sofás. Estos un poquito más agradables, maravilloso. De cuero normal, no está mal, no está nada mal realmente. Y ahora instalamos esta mesita. Se va a quedar descentrada y me va a dar un dolor fuerte de barriga. Claro, es que esto que esté todo descentrado me gusta poco, la verdad, sinceramente. No he pensado bien, ¿eh? Vamos a colocarla, de hecho, mira, vamos a colocarla ahí dentro. Sí, vamos a hacerlo. Venga usted, por favor, para acá y ahora la sentamos un poquito para que los asientos tengan sentido. Dios, queda fatal. Vamos a ponerla ahí centradita más o menos y ya lo recolocamos. Por ejemplo, esto podemos recolocar, podemos incluso cancelarlo, reubicar este hacia aquí y dejarlos así como una zona de reunión, con un hueco menos, es cierto. Pero tampoco debería ser una cosa muy grave. Recojamos todo. De hecho, vamos a utilizarlo todo porque alguien eventualmente vendrá y se lo llevará. Permitir. Todo. La medicina incluso. Venga, estamos de fiesta, no hay problema. Pues eso, cuatro más. Ya veis que incluso veniendo un raid así medio potente, no es que nos hagan mucho daño, porque sobre todo tenemos muchas puertas. Es una killbox. No vendría a ser una killbox como tal, ¿vale? Pero lo utilizamos de esa forma y va muy bien. 20 graditos aquí, esto es una temperatura maravillosa. Tan maravillosa, de hecho, que creo que deberíamos no romper esto, pero solamente poner intercalar una rejilla más para tener más capacidad de repartir la temperatura como Dios manda, por ejemplo, por ahí, ¿vale? Todo el mundo curado, nadie sangrando, cero heridas. La verdad que el equipo que llevamos nos protege bastante bien. ¿De mecanoides? No lo sé. Con el rifle que tenemos seguramente pudiésemos hacer ya un poco de daño, pero no queremos nada que tenga que ver con los mecanoides, ni gente que sepa de mecanoides, nada. De mecanoides, mal. No queremos rollos de esos. Vale. Sano por completo Norman, estupendo, porque era una contusión únicamente. Cocinamos un pelín Norman, perfecto. Quizá alguien se intoxique con esa comida porque le hace un señor que no está muy bien. No, o sea, está muy bien, pero le falta una manica. Y claro, pues está todo sucio y son cosas lo que le pasan. Lagarto, un sofá vas a hacer tú. No va a ser de mucha calidad, ya te lo digo, pero vale. Demorando Jackalope, ¿qué te pasa, Jackalope, ahora? Cuéntame. Pues porque me he comido algo crudo. Jackalope, por favor, ya, estás mal. Yo te entiendo, guardamente hambriento. Sí, la verdad es que hemos descuartizado a una persona. A uno no, hemos descuartizado exactamente, te lo digo ya, espérate. Te saco la cuenta, 37 personas hemos descuartizado. Y si alguno, a lo mejor que se me olvidó. O sea que, eso no es nada. Eso es pecada minuta. Jackalope, ya, pero es que a mí la... No te... Relax. Relaja la raja, ¿vale? Venga, vamos a ver. Más suelos. Me gusta poner suelos, ya ves tú qué tontería. Barbed wire. Ah, esto es para... Sí, es para enredarlos y ralentizarlos. Pues no estaría nada mal aquí poner una especie de pequeña malla para frenarlos un poco. Ya que deambulando por ahí fuera, un tiro, un animal que te ataque o cualquier cosa nos pone problemas a todos. ¿Vale?
Al final le pillamos rencorcillo, ¿eh? Ya te lo digo. Y esto sí que es verdad que podemos instalarlo en los sitios donde más o menos se van a utilizar. Por ejemplo, mediocre, normal, normal. Pues ponemos uno detrás de cada uno de estos sitios y que se puedan sentar, aunque sea a trabajar. Por ejemplo, este mediocre, este que es normal, lo instalamos aquí también y que tenga un sitio para trabajar, por lo menos sentadico, ¿vale? Un pelín más cómodo. No es que tampoco vaya a ser una cosa así genial, pero algo es algo. ¿Qué es lo de salud? Pasó la peste, la gripe animal, tenemos un 27 contra un 37. Sí, los animalitos tienen una inmunidad mucho más robusta que los colonos, con lo cual no va a haber problema. Bien, ¿tenemos suficiente granito? Vale, pues me interesaría mucho mejorar la vida de esta gente por ahora. Y luego ya iremos viendo cómo distribuimos todo esto de una forma un poquito más organizada, quizá, para que no sea tampoco un batiburrillo de cosas tiradas ahí en medio, así de cualquier manera. Pero, por ejemplo, dejamos un poquito hueco con la pared. Me gusta la idea. Ponemos un par de taburetos de estos que no están reutilizados, ¿vale? Y así que puedan jugar al ajedrez de vez en... ¿Esto de qué viene siendo, por cierto? De madera. Sí. Pon madera, que ahora mismo voy y te la hago. Mediocre, y este es normal. Pues uno mediocre aquí para jugar un ratito al ajedrez. Y así, por ejemplo, Nordman, cuando antes no ha conseguido divertirse, pues seguramente lo logre ahora. Punto de reunión es esto. Esto también debería ser autorizado para ser construido. Perfecto. Y ojo, porque van a poder comer en una mesa, seguramente en esta, ¿vale? Vale, Hart construyendo ahí, ya te he visto, Hart. Madre mía, qué zona de comedor. Vamos a tener un billar aquí. Vamos a tener un campo de fútbol prácticamente para nosotros, ¿eh? Me gusta la idea. Ya era hora de que tuviesen un poco de dignidad humana estas gentes a la hora de vivir en esta base. Hard limpiándolo todo. Cosechamos un poquito más. Vale, ojo, llamada solar. Esto nos viene francamente mal, sinceramente. Vamos a tener que forzar, cosechar todo lo que hay, porque estamos además pasando un poquito de hambre. Eso está muy malamente. Y pues tirar un poco. Y tenemos las ovejas, ¿eh? Que al final son como depósitos de carne que andan. Sí, loco. Ya tenemos la fumada, ya tenemos el lío. Claro, ya está hecho. ¿Por qué? Pues porque por ahí fuera está Jackalup deambulando y ya tenemos el lío hecho. Topes, ¿tú qué tal de manipulación y conciencia? Un poquito flojo. ¿Por qué? Pues porque lleva unos cuantos tiros, normal. Y no ha comido, por cierto, mira qué tontería. Claro, no puede cocinar, esta es la historia, porque no está funciona de forma eléctrica, claro. Topes, ¿puedes comerte eso? Mira, se lo va a comer, vale. El sí, loco, ¿dónde está? A por Jackalup que va, ya te lo digo. Venga, vamos a tener que salir a por Jackalup. ¿Dónde está el sin loco? Ya tenemos el lío hecho, no me gusta esto nada, sinceramente. ¿Dónde estás? ¿Vas viniendo? Venga, te esperamos por aquí. Va a tener que salir Taupes para protegerla, porque si no al final vamos a tener una aliada y no quiero. Y es de noche y eso no me gusta. Hard 20, que igual tenemos un lío ahí, ya te lo digo, ¿eh? Va a cosechar un poquito, me parece bien, pero no sé. Está Lagarto ya en ello. Vente tú aquí, Hard, porfa. ¿Cuántas balas tenemos? No tenemos más balas, ¿verdad? Ya está, las que hay cargadas y ya está. Ay, Lagarto, ¿vienes tú? Vente tú, que la escopeta igual le damos un par de leñazos cuando esté más cerquita. Taupes, ¿estamos ahí? Vamos a ver, te veo. La foca, ya está, tiro. Vamos a darle un tirillo, ¿vale? Venga. No dispara, ¿verdad? ¿Por qué no dispara, Taupes? Perdón, he hecho yo algo fatal. ¿Por qué no dispara exactamente? Algo pasa. ¿Qué está pasando? En equipo tenemos todo lo requerido, correcto. Cartucho, tenemos además incluso unas balas de automática que no queremos. No sé por qué no dispara, sinceramente. No sé por qué no dispara. Me da un poco de mal rollo esto. No dispara, ¿no? ¿Hola? Quizá porque lleva un escudo en la mano, también puede ser. Es posible, ¿verdad? Tiene sentido eso. Ahora sí, vale, claro, tiene sentido. Hombre, es que le habíamos equipado un poco mal. El escudo, de hecho, tiene que ser para Norman. Cuando se recupere Norman, te doy con Shift aquí y te vistes con eso, ¿vale? Venga, debería caer más o menos rápido. Lleva un tirillo bueno. Ves que los rifles ahora meten muchísimo daño. Pues aparcado, listo. A otra cosa, vámonos, al follón. El lagarto, llévate esto para casa. Rescatar, no. Oh, pues el área 1, claro. Sin restricción todo el mundo, ¿vale? Ya somos libres. Lagarto, ¿te puedes llevar esto para casa, porfa? Estabilizar, no, cazar. Mata y ya está. Así lo matamos de una cuchillada, no gastamos... Bueno, pues más balas y ya estaríamos listos con eso. Bueno, ni tan mal, va mejorando la base poco a poco. No es que haya sido una cosa, bueno, pues una barbaridad lo que hemos hecho hoy, pero desde luego completar toda esta zona de suelo, mover el comedor hacia esta parte, que ya ellos entenderán. De hecho, si filtramos aquí, nos dirán que es el comedor, ¿vale? Limpio, rico, espacioso, imponente. Si me hago este de aquí era, pues rico, amplio, interesante, imponente. Eso queremos, que sea enorme y que les dé un poquito de alegría. Así que este capítulo, pues poco más ya para hoy. Tenemos propuesto esto. Deberíamos también además completar primero estas mesitas de aquí, porque ahora van a utilizar estas para comer y no es lo propio. Van a penalizar bastante por estar oscuras, ciertamente lo digo. Que se nos vaya la olla ahora es bastante fácil. Taupes, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas?
que no me veo un carajo y que no he comido nada. En política de comidas tenemos para poder comer crudo, yo deberíamos ponerlo como mínimo. Comida cruda sí, ¿salvo qué? Salvo carne de humano. Vale, o sea que vegetales podemos comer. ¿Taupes qué hacemos? ¿Comemos un poco? Yo creo que sí. Consumiendo patatas crudas, buenísimas. Dios, tiene que ser un desastre comer patatas crudas. Comen aquí, con lo cual no es todo lo malo. Estos son de buena calidad, algunos, otros no tan buenos porque los hizo el otro personaje, no lo hizo Hart, pero bueno, no importa mucho. Vale, vamos poco a poco. Taupe ya está curada del todo. Vale, eso influirá también un poquito en su moral, que subirá. Se acabó la llamada solar, gracias a Dios, porque necesitamos la luz, pero funcionando muy fuerte. Vale, normal, y tenemos ese cuerpecito descuartizado. Genial. De carne no... dándonos mal, ya te lo digo, ¿eh? ¿Cuánto de carne de humano? 1073. ¿Y de piel? Pues pese a que hemos gastado para hacer los sofás, pues espérate. 440. Así, con tontería. Pues al final hacemos más sofás y no vendemos nada, ¿eh? Me parece a mí. Me parece a mí que no. Vale, estamos fabricando más bloques, correcto. ¿De granitos cuántos tenemos en... ¿De granito? ¿No de granitos? ¿De granito hay? Muy poquito, 23, 20 más. Vale, es que esta zona de aquí debería ser también de granito. Y no haría falta que fuese tan bonita como esta, pero es que esto nos da un plus de belleza súper interesante, ¿veis? Que nos viene muy bien. Así que yo creo que vamos a seguir insistiendo en más suelo de tipo granito por aquí. Así que deberíamos proponer, por ejemplo, granito, granito, granito. Ahí lo tenemos, todo esto. Bien de granito, por favor, póngame. Y la cocina voy a hacer como hizo Vicky en su mapa, que es acotarla al espacio mínimo, sinceramente. A lo más pequeñito que se pueda. Quizás hacia esta zona de acá, por ejemplo. Hacemos una zona así de... súper pequeñito. Algo como esto. Con una zona... deberíamos tener un acceso directo hacia la zona del... de contenedor hidropónico. Debemos tener además una puerta fácil para entrar a la zona de la nevera, que debería estar expuesta al exterior para no gastar energía en refrigerarlo, y otra aquí que salga directamente hacia la zona esta del comedor o lo que sea, ¿vale? Quizás sería mejor en este lateral. Bueno, da un poquito igual, estamos a cierta distancia de esto también. Temperatura 21, 18, 21 y aquí 19 y 20, maravilloso. Y aquí 20, bueno, pues estamos en el Ártico, 25 grados bajo cero y 20 graditos en casa, es una maravilla. Y seguimos trabajando en construir más por aquí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos, Hart. Ya te veo, trabajando sin parar. Genial. Oye, pues ni tan mal vamos, ¿eh? Quizá el tema de la comida un poquito escaso y es por el tema de las ovejas. Deberíamos empezar a cocinar humano, pero es que cuando cocinemos humano, aunque no sea para nosotros, siempre vamos a penalizar un poco. Y eso pues me da como perecilla. Energía eléctrica, por cierto, para este puntito de aquí abajo. Vamos a alargarlo un poco, que nos falta muy poco para tocar. Sería cuestión de traerlo, yo creo que más bien. Da un poquito igual. Cápsula de carga. A ver si no es un tío con abasia paralítica, por favor. Varios. Baliza de comercio vital. ¿Va a venir por aquí, aquí por ahora? Sí, va a venir aquí por ahora, ¿vale? Pues si nos queremos deshacer de cosas, empecemos por aquí mismo. Me parece un buen lugar. Cápsula de carga, a ver qué han sido. Pues un montón de flor de agave. Me gusta porque además creo que se puede comer cruda sin penalizar mucho. Ya que lo... ¿te haces un viaje, porfa? Yo creo que sí. Un viajecito, va. Vámonos. Y alguien más que saca otro viaje. Taupes, ¿estás haciendo bloques? Vale, pues en cuanto acabes un viajecito, ¿te parece? Yo creo que sí. Estás portando fruta de agave. Agave. Venga, vámonos. ¡Bien! Ha caído comida por fin en el Ártico. Dios, Antes era mucho más fácil que cayesen packs de comida cuando estabas así en un clima chungo, pero ahora ya no es tan sencillo. Muy bien, eso se puede comer crudo, lo cual es maravilloso. Que agave al final viene siendo como aloe vera, ¿no? Comer aloe vera crudo a mí me parece un poco raro, sinceramente. Hart, te llevas una porquería cocinando cuatro raciones, claro, porque no he seteado yo bien del todo, pero bueno. Vale, espérate, vamos a hacerlo bien. Vamos a marearle la cabeza un huevo, pero no importa. Vale, espera, que te veo. Vale, espérate, ella era este. Subirá un poquito. El conejo ese. Me cago en... ¡El conejo, copón! Pues habrá que matarlo, ¿eh? Dios, se ha llevado un poco. Ahora sí, vale, ya está. Ya lo siento, Hart, todo este follón. No le cabe más en el inventario. ¿Te ha dejado 11 ahí? Es porque va a cocinarlo otra vez. Dios bendito. A ver, Hart, venga. Son un poquito... ¡Ostras! Taupes, va a atacar a alguien porque comió algo crudo. Es como diciendo, yo te cocino súper bien y tengo que... Ay, yo qué sé, tío. Yo qué sé, Taupes. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Comiste o no comiste? ¿Sabes? Es que al final se trata... ¿Comiste? Yo creo que... La podemos tratar de capturar, ¿no? No. ¿Norman? No, nadie es capaz de tratar de capturarla. Ya claro, desde luego que no, porque es incapaz de violentos, ¿vale? Creo que no. Norman. No podemos... No. Es que no recuerdo... Esta mecánica a mí me pierde un poco porque nunca recuerdo bien cómo funciona. Pero había una forma de forzarla así, como que se relajasen un pelín. Pero claro, quizá cuando está en estado frenético, en plan te pillo y te mato, pues no tanto. Vale, pues mira, vente para acá y lo dejamos estar ahí. ¡Uy! ¡Que se viene! Se viene.
No, lagarto por abajo. ¡Ay, que me va a pegar! ¡Ay, copón! ¡Que me quiere matar! Taupe, pero si vosotros os conocéis de un montón de tiempo, ya es que la confianza da asco, va a ser eso, ¿no? ¿Por qué exactamente, Taupe? Es que comí algo crudo ya, pero algo más hay ahí. Con Hart es que está con quien mejor se lleva, pero Hart no puede venir ahora a calmarla porque no está en ese, en esas cosas. Va a haber patadas aquí y de todo. Norman, ven. No te necesitamos. Vente aquí un momento. Pues estoy comiendo, copón. Al final se me va la flapa a mí, ya la tenemos lía, ¿eh? Ya, tranqui, tranqui. No sufras. Tira el cuchillito, por favor, al suelo. Redúceme al Taupes, hazme el favor. Si no, al final vamos a tener un lío. Y Norman con un brazo, tiene un brazo prostético, con lo cual no sé cómo la reducirá, pero va a ser fácil, de hecho, porque tienes muy bueno cuerpo a cuerpo. Bueno, pues se va a poner Norman delante en plan, si quieres, pégame a mí. Pues toma. Pero deja al lagarto en paz. Lagarto, ¿qué tal? ¿Tienes sangre? No, no te han mordido al menos, no está mal. Ojo, porque de un puñetazo en la cabeza podemos matar a Taupes muy fácilmente, y no habría nada que hacer, ¿eh? Si se muere de eso, se muere de eso. Espero, Taupes, que caigas pronto, sinceramente. Uf, no es muy bueno Norman pegándose ya, ¿eh? Aunque reparte el tío que da gusto, ¿eh? Va con los puños. Dios. No sé quién caerá antes. Quizás se le pase incluso, ¿eh? Lo pasa de Norman, se va a enfadar con esto un montón. Ostras, al final, ¿quién va a bajar Taupe más rápido? Es que, ojo, porque un golpe en la cabeza te mata, ¿eh? Me da un montón de miedo esto, no me gusta nada hacerlo. Norman no, porque lleva la protección para la cabeza, pero Taupe igual sigue aparcas. Vamos, Taupe, ríndete, por favor. ¿Quieres parar, copón? Que no me entere yo que hay patatas crudas para comer nunca más. Pero la cabeza se puede comer crudo. Me cago en... Dios bendito, por favor. Va a morir, ¿eh? Va a morir al final. Tenemos el lío hecho. Tenemos el lío hecho. Bueno, no murió. De hecho, mira qué elegante Norman. Le ha pegado, pero para no hacerle... O sea, para hacerle daño, pero para no... No le ha hecho sangre en ningún momento. Lo ha dejado bien. Bueno, bien. Ya me entiendes. Y además lo rescata porque es muy buena gente. Porque tiene que estar hasta los huevos, francamente, ya. No tanto. A Taupes la odia, pero no mucho. Bueno, tuve una pelea. Sí, un menos 3 solamente. Es una peleilla, ¿no? Una peleilla, yo qué sé. De coleguillas. Estas cosas pasan. No, madre mía, tío. Puede haber muerto alguien, menos mal que no. En fin, gente, lo que vamos a hacer va a ser dejarlo por aquí porque se va un poquito largo, ¿vale? Ahí estamos y nos veremos en el siguiente, que será dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto.